oración. Abba Kadosh, seas tú quien hable por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, si no hable el hombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá Yahshua Moshiheinu, Yahshua nuestro Mesías, Omen ve Omen. Siéntense por favor, amado Sahim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas que puede usted bajar, copiar y regalar. El lema en esta Keilah es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Gritos de reproche, vamos a ver de qué se trata. Bendito es el Abba Kadosh, bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a ir hacia el Brit Hadashah, allá a Marcos. Tú le has conocido que eres nuevecito como evangelio. Vamos a Marcos, en el capítulo 4. Vamos para allá. Anoten la cita del 35. En adelante. Realmente son pocos versos y van a ver cuánta enseñanza hay en pocos versos. Hemos visto a veces que en un solo verso hay cantidad de lección. ¿Es así? Entonces tenemos Marcos 4, verso 35. ¿Lo tienen a la vista? Es muy importante que estén todos bien despiertos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Subraya, pasemos al otro lado. Él está afirmando, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: More, o sea, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Subrayen eso, temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a ver cuánta enseñanza hay en estos pasukim, en estos versos de la Torah. Aquí Marcos estamos viendo que es un testigo. Un testigo como tal fue Kefas. El testigo ocular fue Kefas, fue Pedro, Kefas. Entonces, de alguna manera Marcos retoma las enseñanzas de Kefas para escribir esta enseñanza. Después de enseñar en el lago, Yahshua decidió cruzar al otro lado oriental del mar de Galilea. Para los que han ido a Israel, ubíquense bien y dentro de poco estaremos allá todos. Aleluya. Entonces él enseñó en el lago. Y Yahshua decidió cruzar al otro lado, al lado oriental del mar de Galilea, con sus 12 talmidín, con sus 12 discípulos. Ahora, ¿por qué quería hacer esto? Recordemos que Él es el Eterno mismo en un cuerpo. Entonces, Él quería descansar. Porque recuerden que tomó un cuerpo humano, es decir, Él hizo su propio cuerpo. Aún así dice aquí en la Taná que otras barcas que llevaban a los que querían permanecer con Yahshua se les unieron. Ahora, los discípulos eran experimentados en las cosas del mar, al menos algunos de ellos. Y los que eran expertos como Kefas en el mar, entonces se hicieron cargo del viaje, porque no iban a poner a un inexperto, lógico. Pusieron un experto. Entonces hay que ver que no iba manejando, por así decirlo, la embarcación, no la iba llevando, no iba navegando a alguien llevando la navegación, un inexperto, no. Así que tuvieron que poner a alguien que supiera realmente sobre navegar. En este caso, pudo haber sido Kefas. Ahora,
Quiero que vayamos antes al 4:1, a Marcos 4, pero en el verso 1, amados Sajín, amada Sajayoda, aquí y allá, qué bueno, son bienvenidos todos, aleluya. Y tú que eres nuevecito y que quieres aprender, bienvenido, bienvenida. En Marcos 4:1 dice: otra vez comenzó Yahshua a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Entonces estaba enseñando directamente desde la barca. Entonces, relacionemos esto: la enseñanza de Yahshua en una barca, y vamos a relacionar la obra que hizo del Nest, del milagro en la barca, porque por eso estaba en la barca. Ahora, vemos aquí claramente en Marcos 4, 35 al 37, que el viaje fue interrumpido por una tempestad, y no una pequeña, sino una gran tempestad. Entonces, los que han viajado a Israel, sabemos que en la tarde es cuando se sueltan las tempestades allá, sobre todo en cierto tiempo, no todo el tiempo, no todas las estaciones del año. Ahora, lo común que ocurre allá en Tiberíades, en Galilea, lo común es que este mar está rodeado de montañas relativamente altas, y está rodeado ese mar de valles angostos. Yo cuando fui y anduvimos en una barca, me fijé en eso. Entonces está rodeado de montañas y tiene unos valles angostos, y esos hacen que se hagan túneles de viento, y eso es lo que levanta las tempestades. Pero aquí vemos que había un poder demoníaco tras esa tempestad, o sea, no era una tempestad normal, era una tormenta. Entonces, por la tarde, y esas tormentas, déjame cómo estaba el volumen, por favor, y esas tormentas eran especialmente peligrosas. Entonces, en esta ocasión, las turbulentas olas, dice aquí, ya caían sobre, es decir, dentro de la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Aquí lo vemos. A ver, vamos a leer entonces, dice el 35, porque esto es muy importante. Pasemos, dice aquí Yahshua, aquel día, el 35, pasemos al otro lado. Vean, aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Entonces, de la tarde hacia la noche es cuando se sueltan las tempestades allá. Pero aquí había algo demoníaco. Y las olas, dice aquí, y despidiendo a la multitud, el 36, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, una gran. Entonces, las tempestades que hay allá en el mar de Galilea son tempestades, pero no grandes tempestades, hermanos. Entonces, lo de gran, subráyenlo, porque ahí implica el poder demoníaco. Yahshua HaMashiach reprenda al diablo y sus demonios y a todos sus seguidores. Entonces, gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Bueno, eso es importante. Entonces, el gran es importante que lo haya subrayado. Entonces, una vez que una barca se anega, se hunde. En el 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, no, o moré, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esos son los gritos de reproche. Esos son los gritos de reproche. Ahora voy a ir desglosando el tema poco a poco. Todas las embarcaciones que se utilizan hasta la fecha, yo lo vi allá, llevan un cabezal de cuero. Le llaman el cabezal de cuero de un marinero, así le llaman tal cual, el cabezal de cuero de un marinero, y es donde Yahshua estaba recostado, o recostando su cabeza. Entonces el cabezal es de cuero, y siempre le llaman de un marinero, no marino, sino de marinero, así le llaman. Entonces aquí vemos, amados Ajín, que los discípulos estaban espantados, pero más que espantados, estaban totalmente aterrorizados. Y le despertaron con un grito de reproche. Ahora vamos a ir desglosando poco a poco. El final del 38. Bueno, perdón, el 38. Y le despertaron y le dijeron: moré, ¿no tienes cuidado que perecemos?
O sea, no estás teniendo cuidado de nosotros. Tú dices que eres nuestro moré, fíjense qué grave. Tú estás diciendo que eres nuestro moré, pero no estás teniendo cuidado de nosotros. Es un grito de reproche. Ahora, vamos a ir al 5:31 de Marcos, al 5:31, y vean cómo eran un poquito irrespetuosos los discípulos, y así pasa hasta la fecha con cada moré de la Torah, que sea genuino, auténtico, que no cobre por ministrar, que no ministre cábala, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en el 5:31 vemos como otro reproche, o sea, no era lo correcto que hablaran así los discípulos con el Eterno, y ahorita vamos a explicar por qué. 5:31 dice: sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Eso también no era correcto que lo dijeran los discípulos, pero lo dijeron y no los estamos juzgando. Ahorita vamos a ver el por qué. ¿Ya anotaron 5:31? No se oye. 6:37. Cuando tengan el 6:37 me dice un amén. El que se quiera dormir, sálgase. 6:37. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. No habían entendido con quién estaban tratando. Él ya habían visto muchos milagros, hermanos. Ajim, ellos ya habían visto muchos milagros y aún seguían de rebeldes, como muchos acá y allá. Y muchos son obedientes aquí y allá. Pero la gente no entiende que estamos hablando del Todopoderoso. Aleluya. Entonces, aquí otra vez un reproche. Vamos al 8 en el capítulo, en el verso 4. 8:4. ¿Lo tienen a la vista? Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Otro reproche. No sabían con quién estaban tratando, y después vamos a entender que sí lo entendieron. Al final lo entendieron. Por eso el Eterno permite ciertas tribulaciones, para que entiendas tú y yo que Él es el Todopoderoso y que Él merece no reverencia, merece toda adoración. Aleluya, no a medias. En el verso 32, 8:32, ¿lo tienen el 8:32? Esto les decía claramente. Entonces Cefas le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a darle un consejo a Yahshua. Pero él, en el 33, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Cefas diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las de los hombres. Puedes anotar todas esas citas. Entonces ellos no sabían con quién estaban tratando, y es lo que está pasando. Atención, véame tantito, es lo que está pasando en estos últimos tiempos. Por eso hay tanta apostasía. Por eso no se le adora al rey como él se merece. Por eso no se le aplaude al rey como él se merece. Por eso no se le grita, te amo. Una ajo de esta congregación, que es muy kadosh, me decía, Roe, es más factible que una mujer le diga, te amo, a Yahshua, que un hombre. Le digo, sí. Pero dice, pero yo le he oído a usted, como varón, que usted le dice, te amo, a Yahshua. Sí, sí. Pero es muy poco común, quítate lo machista. Si no, el Eterno te lo va a quitar. El Eterno quiere que se le adore, que se le bendiga, que seas hombre o mujer, le digas, te amo, te adoro, eres mi todo, eres mi salvador, eres mi sanador, eres mi todo. ¡Aleluya! Es que hay mucho machismo todavía, y luego en México. Se le puede decir, te amo, Yahshua, Hamashiach. Amén. Hay algo de eso, hay mucho, mucho, mucho de eso, hermano. Créamelo, créamelo que hay mucho de eso. Entonces, vayamos aprendiendo. Ahora, vean aquí otra vez en Marcos, vamos a Marcos 4, en Marcos 4. Todo esto del 4 que estamos ministrando ahora, todo esto es muy interesante. Por esto, miren, los discípulos al decirle aquí en el 38, 4:38 de Marcos,
Maestro, more, ¿no tienes cuidado que perecemos? Son gritos de reproche. Era como decirle, eres indiferente, estás siendo irresponsable con nosotros. Fue una barbaridad. Ahorita vamos a entenderlo por qué. Es decir, por su aparente, dije bien, por su aparente indiferencia ante la situación, culparon a Yahshua. Eso es culpar a Yahshua. Y Yahshua es el Todopoderoso y Él hace lo que conviene. Y no iba a dejar que perecieran. No iba a dejar, pero los puso a prueba. Los puso a prueba. Entonces, en el original, aunque le llamaron Rabí, o sea, maestro, un gran maestro, porque el único Rabí es Yahshua, ¿eh? ¡Aleluya! Ellos todavía no entendían la enseñanza de Yahshua. Ellos todavía no habían entendido la enseñanza de Yahshua. Entonces, hablo de la Keilah local y mundial de Gozo y Paz, porque de otros hermanos que aunque sean salvos no son parte de Gozo y Paz, no puedo hablar, porque el Eterno me puso para cuidar este rebaño, no otros. Bueno, la idea es esta. Tú le hablas a Yahshua, le dices, mi Salvador, Mashiach, lógico, le dices, Roe, mi Roe, por eso dice Ani Roí, mi Salvador, o sea, Roí más bien, Mashiach, Yahweh, Roí, o sea, Yahweh es nuestro Roe, nuestro Roí, nuestro Roe. Pero a lo mejor no has entendido las enseñanzas, por eso se entiende que una persona siga de rebelde y que no entienda que Él es el Todopoderoso y que necesitamos someternos totalmente a Jina Hayot, totalmente a su autoridad, dejar de ser orgullosos, pedantes, narcisistas, ególatras, etcétera. Necesitamos eso y entender que Él es el Mashiach, nada más, Yahshua, y que Él es el Todopoderoso. Cuando se entiende eso, entonces se humilla uno y Él gobierna nuestras vidas. Pero aquí, por lo que estamos viendo, los discípulos, a pesar de que ya habían visto muchos milagros, etcétera, no habían entendido que tenían que someterse totalmente a su enseñanza. Ahora, vemos que Yahshua, amados Ajin Ajayot, ordenó al viento dar calla. Aquí está, calla, en el 39, enmudece. Y eso solamente se le dice, porque lo aprendimos de Yahshua, a los demonios. Porque el mar como tal no se le puede decir calla. Él es el Todopoderoso. Tiene que haber algo detrás de ese movimiento del mar. Tenía que haber algo detrás de ese movimiento del mar. Estaba bravo el mar y tenía que decirle enmudece. Entonces, aquí en pocas palabras está diciendo Yahshua, ordeno que seas amordazado y quédate así. Eso es muy importante porque es como se atan los demonios en la liberación en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Ahora, enmudece, si nosotros vemos aquí calla, enmudece, Yahshua lo usó como un término para deponer a un demonio, o sea, quitar a un demonio del poder en ese momento o el poder que ese demonio estaba demostrando en ese momento. Vamos a Marcos 1, en el verso 25, y tú lo tienes en el canal de YouTube, en Shalom 132. ¿Qué es esta nueva doctrina? ¿Qué es esta nueva doctrina? Búsquenlo después de Shabbat. ¿Qué es esta nueva doctrina? En Marcos 1, 25 dice así, ¿lo tienen a la vista? Pero Yahshua le reprendió diciendo, cállate y sal de él, cállate. Es lo que le dijo al mar. Vamos, el Todopoderoso sabe perfectamente que el mar es algo inerte, o sea, aunque tiene movimiento, pues, pero que no es un ser vivo. Bueno, en este caso está diciendo cállate a un demonio en Marcos 1.25 y lo mismo le está diciendo al mar en Marcos 4. Vamos a otra vez para allá, a Marcos 4. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, esto que te estoy diciendo es muy importante. Yo reprendo todo poder de Hasatán en el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach, porque esta Keilah, más de no sé cuántas veces, el diablo la ha querido tirar, ha querido botar el techo.
A ti te consta. Entonces, cuando han venido remolinos de la nada y vienen con una fuerza tremenda, lo que he tenido que hacer, reprendo todo poder satánico en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y te vas a otro lado. Se dice en hebreo o en español, pues, ¿verdad? Tirga kule olam, vete muy lejos y no vuelvas nunca. Entonces los remolinos hacen esto. Tú lo tienes que experimentar. Tú tienes esa bendición, tú que eres Kadosh, tú tienes esa bendición. Nosotros no somos el Todopoderoso, pero tenemos a Yahshua. Y si decimos el nombre bendito, los demonios se van. Aleluya. En una comida que estábamos hace mucho tiempo, unos hermanos, se empezó a levantar una tempestad de la nada. O sea, no tempestad, sino más bien una tolvanera. Fue en otro lugar, no aquí en la Keilah. Y entonces yo le dije a uno de los que estaba conmigo a un lado, le digo, tú puedes, tienes la fe para decirle a esa tolvanera que viene, que nos va a ensuciar todos los platos, ¿tú tienes esa fe para detener eso? Y empezó a titubear, le digo, y a otro, ¿tú tienes esa fe? ¿Tú puedes detener eso? En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, es Yahshua HaMashiach en nosotros, aleluya. No, ninguno de... Entonces yo me levanté y les dije, no voy a mencionar más que el nombre bendito de Yahshua. Te reprendo en el nombre de Yahshua HaMashiach y te vas a otro lado. Y la tolvanera se fue así. Tú tienes que experimentar eso, pero en santidad. No se puede servir a dos amos. Si se quiere hacer eso es porque la vida entera está entregada al Todopoderoso. Y vienen cosas peligrosas. La tribulación se está soltando más y se soltará aún más. Después vendrá la ira y ya no estaremos. Pero cuando se suelte la tribulación, necesitamos ese poder, y ese poder solamente los da a los obedientes. Seamos obedientes todos allá y acá para reprender cuanta potestad del diablo en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. ¿Omén? Bueno, entonces Yahshua HaMashiach, lógico, él sabe todo. Había ciertos poderes demoníacos detrás de esa feroz tormenta, porque era una feroz tormenta. Ya expliqué, en Galilea se forman esas tormentas, pero no en esa forma como está aquí. Entonces, él mandó de inmediato al viento, aquí como decimos, al mar, calla, enmudece, al viento, calla, enmudece. Y cesó el viento al final del 39 y se hizo grande paz, shalom, bonanza. Bueno. Ahora, el 40 y el 41. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Ahí es donde ya reciben revelación del Ruach HaKodesh. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tú a lo mejor ya has estudiado mucho esto, y más si vienes del cristianismo. Y lo decimos con mucho amor, porque son bienvenidos todos los que quieren estudiar la bendita Torah de Yahweh Sebaot, quien es Yahshua HaMashiach. Pero hay muchas cosas que se inventan y que no son ciertas, pero estamos ministrando lo que realmente dice la Tanaj. Entonces, Yahshua aquí deja de reprender al diablo y reprende a los discípulos. Anótalo. Entonces, ¿cómo te vas tú? ¿Por qué vas a buscar una reprenda de Yahshua al mismo nivel que la del diablo? O sea, una reprenda igual que la del diablo. Por favor, no hagamos eso. Entonces seamos obedientes, sumisos, porque así reprendió al mar o al viento, que eran realmente las potestades demoníacas. Y entonces, ahora, yo me imagino, en ese momento lógico, volteó Yahshua y ahora reprende a sus discípulos como había reprendido al diablo. Porque la incredulidad, la falta de fe, viene de parte de Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Hemos aprendido que la palabra emuná quiere decir creer, confiar y ¿qué? Obedecer. Emuná, fe, quiere decir creer, confiar y obedecer. Y ya hemos visto en Hebreos 5.9, porque Él salva a todos los que le obedecen. Hebreos 5.9, anoten los que no han tenido esta enseñanza. Hebreos 5.9, búsquenlo y verán que el obediente es el que se salva. Por rajem, por compasión, por gracia. Pero Él quiere que seamos obedientes. Si decimos que Él es nuestro Señor, nuestro Adón, debe serlo de veras, así. Entonces, a ver, ¿qué tenían aquí los discípulos? Y eso en un momento dado a todos
nos pudo haber pasado, nos pasó de recién nacidos en la Torá, pero ya grandes, o sea, no me refiero a la edad, sino ya un año, dos años, tres años estudiando Torá y siguiendo de rebeldes, eso ya es el colmo. Entonces dice el 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vean, amedrentados, entonces temieron con gran temor, estaban amedrentados totalmente, porque lo dijo Yahshua. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Ahora, ¿qué es amedrentados? Es un temor cobarde, anótalo para que se aprenda. Es un temor cobarde, no estaban teniendo miedo nada más. Estaban atemorizados, estaban cobardemente atemorizados. No estoy juzgando a los discípulos, estoy diciendo lo que dice la Tanaj. Amedrentados es un temor cobarde. Y en este caso, ante esa crisis, ante ese problema o crisis de situación que levantó el diablo a través del mar y a través del viento. Entonces, amedrentados, ¿qué significa? Temor cobarde. Y que el Eterno nos dé fuerza para no negarlo cuando venga lo más difícil, amados. ¿De acuerdo? Que no estemos amedrentados. Hay que llenarnos del Ruach HaKodesh aún más. Pedirle que nos llene más. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué les dijo? ¿Por qué estás así amedrentados? No les dijo por qué tienen miedo. No, no. Sino les dijo por qué estás amedrentados. Es decir, ¿por qué tienen ese temor cobarde? Los regañó, los reprendió fuertemente. Esto que quede claro, es una reprenda fuerte del Todopoderoso hacia sus discípulos. Y mira que ya habían visto varias cosas. Es cronológico lo que sucedió aquí, amados Ajina, Jayot, hermanos, hermanas. En Marcos 1.21 decíamos lo de la sinagoga, en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx en audio. ¿Qué es esta nueva doctrina? Porque no se habían echado fuera demonios, la gente se acostumbraba a tenerlos adentro, valga la expresión. Es decir, cuando llega Yahshua, lo explico en ese tema de qué es esta nueva doctrina, no se acostumbraba a eso, ¿no? Porque la gente tenía una religiosidad, un fariseísmo, como hasta ahora, etc. La gente estaba acostumbrada a la religión, pero no a la comunión con el Todopoderoso. No lo digo yo, lo dice el mismo Eterno. Por eso 400 años no habló Yahweh a su pueblo. Después de Malaquías, Malají, que quiere decir mi enviado, no habló 400 años. 400 años sin profeta. Y sin profeta el pueblo se pierde. Hasta que vino Yohanan ben Zacarías, Juan el Bautista, y entonces les empieza a hablar otra vez. Ahora, aquí entonces, recordemos eso, es un temor cobarde. Todavía no comprendían que Yahshua tiene, o tenía en ese momento, pero es un decir, tiene autoridad y poder. Y entonces solamente eso Elohim lo puede hacer. Nosotros lo hacemos, pero mencionando su nombre. Nosotros, yo no digo, quédate quieto, viento. No, te tengo que decir, reprendo ese viento en el nombre de Yahshua HaMashiach, porque nosotros no somos nada. El grande es Él. Aleluya. Y luego aquí otra reprenda, es decir, en el 40. ¿Por qué están atemorizados como cobardes, o sea, cobardemente? Y luego les dice, ¿cómo? ¿No tenéis fe? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¡Qué terrible! Que no nos diga, es el Eterno. Y el Eterno dice que cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, porque se van a poner peor las cosas y la gente va a seguir apostatando. Va a pensar que por volverse al judaísmo se va a salvar. No, no, no es así. La salvación está en Yahshua HaMashiach, no en una religión. Entonces la idea es, ¿cómo? ¿No tenéis fe? A ver, vamos al 7, capítulo 7, verso 18. Ya lo hemos estudiado en otros temas también. Búsquenlo, por favor. 7:18. ¿Lo tienen de Marcos? Él les dijo, también vosotros estáis así, sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar?
Vamos a buscar el capítulo 8, el verso 17 al 21. Marcos 8, verso 17 al 21. ¿Ya lo tienen a la vista, amados? Y entendiéndolo, Yahshua les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Y esto ya lo ministré. Cuando partí los 5,000 panes entre 5,000, ¿cuántas estas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12, eso ya lo ministré. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas? Es muy diferente. Canastas llenas de los pedazos recogisteis. Y ellos dijeron: 7. ¿Sí se acuerdan de esa enseñanza? Y les dijo: ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Es decir, milagro tras milagro, liberación tras liberación, y el pueblo igual de rebelde, la incredulidad. Ahora, en el verso 33, ahí mismo, amados, 8:33, ¿lo tienen? Esto les decía claramente. Entonces Kefas le tomó aparte y comenzó a aconsejarle. Es a reconvenirle, lo acabamos de leer ya. ¿Te imaginas a un hombre ministrando al Todopoderoso, aquel que había visto, que había hecho milagros? Es increíble, ¿no? Pero Kefas está en los Shamaim. Él es bueno, el Eterno es bueno. ¡Aleluya! Y después de eso, él lo negó 3 veces. Pero él lo salvó, Yahshua lo salvó. Bendito es su nombre. Él es bueno, Yahweh es bueno. Yahweh es bueno, Yahshua HaMashiach es bueno. Marcos 9, verso 19. ¿Lo tienen ahí? Ya lo ministré esto también. Marcos 9, verso 19. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Eso ya está ministrado. Ya está ministrado en el canal de YouTube Shalom 132. Entonces, a ver, al calmar la tormenta, vemos que Yahweh es Yahshua. Pongan atención, por favor. Al calmar la tormenta, vemos que Yahweh es Yahshua, que Yahshua es Yahweh. ¡Aleluya! Ahora, ¿cómo podemos comprobarlo según la Tanaj? Para que tú estés bien, bien diestro. Salmo 89, vamos para allá. Abran su Tanaj en el Salmo 89, por favor. Salmo 89, cuando lo tengan, me dicen un amén. Y vamos a ir al verso 8 y al verso 9. Por favor, entendamos que Yahshua es Elohim. La gente está apostatando y está dejando al gran amor que los puede salvar. Salmo 89, ¿quién lo tiene? Verso 8 y 9. Oh Yahweh de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Yahweh, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Alguien puede decir un aleluya? Exáltale, porque Él vive. ¡Despierta, Israel! Oh, Abacados. Él es. Y lo están dejando. Y mira, pongan atención, una cosa. Y voy a ser claro en esto. Yo he ministrado, hoy en la mañana tuve una visión. Has ministrado un año por cada tribu. Yo oí eso en el Espíritu. Si crees en las visiones del Eterno, amén. Y si no, me tildarás de loco, no importa. Y entonces yo empecé en el 2006 aquí. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 12 años. Y después me voy encontrando. Vean, por favor, atención. He ministrado entonces un año por cada casa de cada tribu de Israel. Eso oí en el Espíritu. Bueno, ahora muchos que eran mesiánicos se están yendo al judaísmo. Y casa de Judá está llegando a los pies de Mashiach y Yahshua. Y quiero que sepas, no voy a decir nombres, pero hoy tenemos un amado aj de casa de Judá que vino a recibir ministración para conocer más de Yahshua y su bendita Torah.
Los gentiles están yendo y los judíos están viniendo. Bendito es el Abba Kadosh. Se va a cumplir, se está cumpliendo, se está cumpliendo. No creías, se está cumpliendo. La puerta se está cerrando. La puerta se está cerrando, amados. La puerta se está cerrando. Y los gentiles se darán de topes. Los que inclusive son casa de Israel y dijeron, no, no, se exige mucho, vámonos, está loco Palacios. Yo no ministro mi palabra, es la palabra del Eterno. Aquí estás viendo que solamente Yahweh puede sosegar el mar. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Salmo 104, vamos para allá. Tú que, a ti que te gusta la Torah, la Tanakh, Salmo 104, el verso 5. Y voy a leer desde el, hasta el verso 9. Anótenlo, por favor, para que después me ayuden a ministrar. Cada día más estoy ministrando más casa de Judá para Kavod de Yahshua Mashiach. Aleluya. Me está presentando a mis hermanos de casa de Judá, la casa de Israel, los gentiles han escupido la Torá, a mí me han escupido, me han hecho esto, me han hecho lo otro, yo perdono todo, etcétera, pero yo sé que la casa de Judá vendrá. Ya está viniendo, ya está viniendo. Y que creerá que Yahshua es el Mashiach. Aleluya. Y que tienen que volver a sus raíces y guardar la Torá totalmente y abrazar a Yahshua. Y decirle como varones, te amo, Yahshua HaMashiach. Vas a ver tú que eres medio machito, si no le dices cuando venga, te amo, toda rodilla se doblará. Hay tanta cuestión en la gente, en sus, no creencias, sino en la manera de pensar de los países, pero el Eterno es uno, y Él vino por un pueblo, y se va a casar con su novia, y la novia tiene que ser limpia, sin mancha, sin arruga, aleluya, y su novia le va a decir, te amo, la novia le decimos, te amo, Él es el esposo. Si no se ha entendido, no se ha entendido lo que he ministrado de los misterios del reino de los cielos. Bendito es el Abba Kadosh. Entonces muchos todavía siguen siendo medio machistas, ¿no? Bueno, eso se les va a quitar. Se les va a quitar. Van a ver cómo si se les va a quitar. Salmo 104, verso 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. A tu reprensión huyeron. Por eso él pudo abrir el Mar Rojo. Al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Está hablando del diluvio, y de eso vamos a hablar después, porque hay una profundidad tremenda en la Parashá Noaj. Ahora, en el Salmo 106, en el verso 8, Salmo 106, verso 8, los kadoshim, respóndame, cuando lo tengan me dicen un amén. Salmo 106, 8, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder, reprendió al Mar Rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo, como por un desierto. Bendito es el Abba Kadosh. Solamente el Todopoderoso puede hacer eso. Y nosotros lo podemos hacer en su nombre, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Salmo 107, adelantito, verso 23. Salmo 107, verso 23. Cuando lo tengan me dicen un amén. Los que descienden al mar en las naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Yahweh y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Ahorita ministro. Tiemblan y titubean como ebrios. Así estaban los discípulos. Y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Yahweh en su angustia, como clamaron los discípulos. ¿Quién va entendiendo? Y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego,
y se apaciguan sus ondas. Mire, yo tengo un gozo en mi corazón que no me aguanto. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. ¿Te gozas? Exalten la rajen de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exalten la quejilá del pueblo y en la reunión de ancianos lo exalten. Él es el Abacados. Entiende, Israel, antes de que te pierdas en el abismo, negando a Yahshua y guardando mandamientos de hombres que no sirven para nada. Guarda la Torah. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Sigue la Torah de Yahshua Mashiach y vivirás. Aleluya. Aleluya. Un toque de shofar, rápido, maer. Toque de shofar. Pónganse de pie. Ahorita voy a seguir ministrando. Y exáltale, exáltale, porque Él vive. Él vive, Él vive. Él es, Él es, Él es. Él es, Él es, Él es. Majestuoso. Aquí mismo, exáltale. Él es, Él es. No busques más. Yahshua es el Mashiach. Yahshua es Elohim. Él es. Oh, bendito Abacados. Betuchaim Abacados de Bakasha. Cerrando para los gentiles. Después será tarde. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Ahora, ahora, de hacerte Shubá y reconocer que Yahshua es Mashiach y que es Elohim. Hakadosh Baruj Hu. Guarda la kedusha, la santidad. Aleluya. Amén. Oh,
Y por eso gritamos: Yahshua HaMashiach vive, Yahshua HaMashiach vive, Yahshua HaMashiach vive, aleluya, aleluya, aleluya. Regalé al eterno Ajín, bendito es el Abba Kadosh. Él es bueno. Te gozas. Siéntense, por favor. ¿Anotaron las citas? Él es el Eterno. Yo no me salgo de su bendito talid. El que habita al talid del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, mi Elohim, ¿en quién confiaré? Emuná. Creer, confiar y obedecer. Este salmo, más todos los salmos que leímos, es vital, por así decirlo, para demostrar que Yahshua es el Mashiach y que Él es Elohim. Y tristemente mucha gente, por orgullo, por ignorancia, por arrogancia, por mil cosas, por su pecado, se ciega. Y el Eterno le entrega el mismo poder de las tinieblas. Porque como ellos no aceptaron el amor de la verdad para ser salvos, Él los entrega un poder engañoso para que se pierdan. Y los entrega a religiones, con cábala y toda la cosa. No, tú no dejes a Yahshua por nada. Nada. Eso he ministrado 12 años y pienso que ya falta poco. Ya falta poco para que se deje de ministrar. No sé, siento ya algo en mi corazón. Vamos a ver el Eterno qué dice. Ahora, vamos a seguir entonces en Marcos. Aquí en Marcos 4, amado Keila. En Marcos 4, bendito es su nombre, bendito es su nombre, bendito es su nombre. Él nos da de comer, nos da de beber, nos da techo, leche para nuestros niños. La salvación en primer lugar, Él pagó. Por eso les recomiendo que tengan el libro. No, todo el libro es gratis. Ahí, ¿quién es Yahshua HaMashiach? ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Tenemos que conocer quién es el Mashiach. Si no, ni sabemos ni a quién estamos exaltando. Pero sí, sí, los kadoshim sabemos a quién estamos exaltando. En Marcos 4, amados Sahin, 40 y 41 otra vez. Y les dijo: ¿Por qué estáis así, con temor cobarde, amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, subrayaron eso, ¿verdad? Bueno, por eso los discípulos tuvieron gran temor. Ellos se preguntaban varias cosas, lógico, en ese momento. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Cuando vieron que aún las fuerzas de la naturaleza le obedecen a Yahshua, ellos le dijeron: ¿nosotros qué hacemos aquí con él? Existe un temor o hasta terror, y yo te lo digo con
con autenticidad, con toda la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, con verdad, con fe, etcétera. ¿Existe un temor o hasta terror reverencial cuando a uno le sobrecoge la presencia de Elohim, Yahshua? La presencia de Elohim. Mira, la gente lo primero que dice que aprende a detectar es la presencia de demonios. Dicen, Roy, yo iba pasando y sentí frío y hasta un escalofrío. Era algo. No, esa no es la presencia del Eterno. Para empezar, no es la presencia del Eterno. El Eterno no se presenta así. Y ellos mismos a veces no aceptan. Sí, yo sentí que era algo mal. Bueno, cuando uno ha estado a solas, te lo digo por experiencia, y si no, si ya lo viviste, qué bueno, y si no, vívelo. Atrévete. Ora, ayuna, quédate solo. Solo, de preferencia solo o sola, con tu talit, las mujeres con su mitpajat, su cabeza cubierta, todos, como ya sabemos, bien recatados, en santidad total, en todos los pactos. Quédate solo o sola. Y cuando uno siente la presencia del Todopoderoso, como yo lo sentí en la mañana que empecé a llorar, yo empecé a sentir un temor reverencial, de adoración al Todopoderoso. Es muy diferente cuando se siente la presencia de un Shed, de un demonio. Yahshua Mashiach les reprende, los sujetamos y los echamos fuera en el nombre de Yahshua Mashiach. Entonces, esto es lo que sobrecogió aquí a los discípulos. Ese temor y hasta, ¿por qué no decirlo?, terror reverencial, porque lo sobreacogió cuando vieron que Yahshua reprendió al mar. Ellos se sabían de memoria los salmos. ¿O crees que no? Ellos se sabían los salmos de memoria y recordaron el salmo que acabamos de leer. ¿Cuál fue? No, el último. 107. El 107 se lo sabían y entonces dijeron, ellos reconocieron eso. Después se les olvidó tanto a Kefas que por eso, ven, te voy a dar un consejo, Yahshua, mejor no vayas a Jerusalén, no vayas a Yerushalayim. Vamos a Marcos 16, vamos para allá. Marcos 16, en el verso 8. Y aquí le pasó a las mujercitas. ¿Quién tiene Marcos 16, 8? Sí lo tienen todos. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor. Y eso solamente es por terror y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Sí se entendió? Tú ya sabes de qué se trata el capítulo, lo has leído mucho. No te lo voy a ministrar. Ya está ministrado, amado Aj, amada Jot. Entonces, es ese temor, terror reverencial que lo sobrecoge a uno cuando está en la presencia del Eterno. Pero como guardamos la santidad, no tenemos, ¿cómo podría decir? No tenemos terror de que Él nos vaya a llamar la atención por ser pecadores. No, porque estamos viviendo en santidad. Entonces, se siente un temor, y por qué no decirlo, terror, decir, no te quiero ofender en nada, bendito Yahshua Mashiach, no te quiero ofender en nada, aleluya, sí se entiende, ¿verdad? Entonces, la pregunta que hicieron, continuando, la pregunta que hicieron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen, estamos en el verso 41. Cuando dijeron ellos, ¿quién es este?, indica que no comprendían del todo el significado de lo que veían. No comprendieron todo, la magnificencia, no lo comprendieron. Para ellos les vino el Salmo 107, pero no comprendieron todo. Igual estamos nosotros, no comprendemos muchas cosas, pero lo que sí hay que obedecerle al 100% y obedecerle, dejar el mundo y su concupiscencia, porque el que ama al mundo es enemigo de Elohim. Imagínate nada más. Entonces ellos no comprendieron. Ahora, con esto que acabo yo de explicar, entendemos que Yahshua es
Yahweh. Aleluya. Te voy a explicar porque entre tantas cosas que he explicado, dice el Eterno, lo voy a decir tal cual: a otro no daré mi gloria. A otro no daré mi gloria. Y dice en la Tanaj, en la Torah, en la Tanaj, en la Torah, yo mismo lo redimiré. Yo mismo lo redimiré. Él es, por si todavía alguien tiene duda aquí de Yahshua, si es el Mashiach, estás perdido. Pero es Elohim también. Él es. No hay nadie más, amados preciosos. Ahora, entendemos nosotros claramente entonces así, perdónenme la redundancia, pero es importante, Yahshua es Yahweh. Y entendemos también que Elohim tiene todo poder. Si no has hecho ciertos pasos de fe, es por tu culpa, porque eres un incrédulo o una incrédula, pero Él tiene todo poder. ¿Tú crees que Él no va a permitir que guardes bien el Shabbat? ¿Que guardes bien las fiestas? No has avanzado porque eres incrédulo e incrédula. Te va a reprender el Eterno. Antes que eso, da pasos de fe. Fuera de Shabbat, trabajar, etc. Aquí hay hermanos que cambiaron rápido de trabajo con tal de, lógico, fuera de Shabbat, para guardar Shabbat. ¡Aleluya! Y es que esta administración ahorita está llegando a varios países, a muchos que apenas son nuevecitos, y queremos que estamos orando por ti, sí. Porque hablan mucho, que el Rue ore para que yo tenga fe, no, te toca a ti la fe. A mí me toca orar, que el Eterno te fortalezca tu fe, claro. Me toca orar por ti, pero los pasos los tienes que dar tú, no yo. Yo ya di el paso, y muchos acá y allá. Ahora te toca a ti. ¡Aleluya! Bueno, entonces otra pregunta que han de haber tenido los apóstoles, los shaleajín, los discípulos. ¿Que los demonios se les sujeten? Ellos ya habían visto que se les sujetaban los demonios, calmó el viento, el mar, y luego, ¿y nosotros? A ver, voy a explicar porque creo que no me he dado a entender bien. No es culpa tuya, sino mía, es un decir. Ha de haber dicho, a ver, Él reprendió los demonios, Él reprende al viento, Él reprende al mar, pero no se ocupa de nosotros. No sé si ahora ya me entendieron. Sí. Ok, sí. Entonces, reprendió al mar, se calmó la tempestad, recordaron ciertas cosas. Es que en segundos suceden mil pensamientos, es un decir. Entonces, echa fuera demonios, hace muchos milagros, sanó a aquel manco, a aquel epiléptico, a aquel lunático, y nosotros, a nosotros no nos hace caso. No, es que esta administración es para ti, para todos. Él nos hace caso y nunca hay que gritarle en reproche, porque ciertamente en muchas necesidades, cuando fuiste nuevecito, o lo malo es que ya estás más grande supuestamente en la fe o en el conocimiento de la Torah, pero sigues reprochando al Eterno lo que es culpa tuya. Entonces es como si dijeran los apóstoles, perdóneme, varios ejemplos: ha expulsado los demonios, ha curado lunáticos, epilépticos y demás, pero no le interesa mi enfermedad. No le interesa la situación en que estoy, otro grito de reproche tuyo. No le interesa que perdí mi trabajo. No le interesa que tengo un problema legal y que es injusto. No le interesa que se llevó a mi papá y a mi mamá y murió mi hermano y mi hermano y mis hijos. No le interesa las enfermedades de mis hijos, no le interesa la enfermedad de mi esposo, la enfermedad de mi esposa. Todo el tiempo es reprocharle al Eterno. Y el Eterno se cansa y va a reprender fuertemente antes de que sea eso, porque aquí los reprendió, igual que al diablo, los reprendió con amor, lógico. Él ama, Yahshua ama, no ama al diablo, esa es otra cosa. Algún día explicaré cómo es esa relación entre Elohim y Hasatán, porque hay que aprender más todavía, amados. Entonces, a ver, todo el tiempo se le está reprochando, pero son cosas nuestras, y el Eterno con fe nos saca de toda prueba y no nos va a dar otra carga mayor de la que podamos soportar. ¿Está escrito? Entonces, hagamos caso al Eterno. ¿Cuántas veces le sigues pidiendo cuentas a Yahshua?
sobre muchas cosas. ¿Cuántas veces le sigues pidiendo cuentas a Yahshua? Han sido tus malas decisiones, quebraste esa empresa por irresponsable, hiciste esto, no digo pecado en este caso, pero hiciste este error y tienes las consecuencias, o las consecuencias de los pecados, pero se le sigue culpando a Yahshua como si él tuviera, valga la redundancia, la culpa. ¿Cuántas veces se le va a seguir reprochando a Yahshua por algo que no suceda? Es que entonces no se ha entendido nada, porque aquí lo dice el Eterno. El Eterno entendió bien, pues Él es el Todopoderoso, en los gritos de reproche. Y Él prácticamente, ya lo, por eso les di otras citas en la Tanaj, no habían entendido nada. ¿No entendéis? ¿No entendéis? Oh, raza incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Lo dijo enojado, porque Yahweh se enoja. Pero es un enojo kadosh, el de él. Si no escucha los atributos de Elohim, entonces, si se sigue reprochando, es que no se ha entendido nada. Este milagro, acá, que vemos en Marcos 4, lo revela como el Adón, el Señor, el Adón de la creación. Según los Salmos, según la Torah y toda la Tanaj. Entonces, lo está revelando como el Adón de toda la creación, para que tú y después me ayudes a ministrar. Él tomó un cuerpo, Él se hizo su propio cuerpo y se cansaba porque Él quiso padecer por nosotros. Vamos a Marcos 3, a Marcos 3:20, por favor. Marcos 3:20. Y en un momento dado Él tenía apetito. Bendito es Yahshua Mashiach. Bueno, entonces tienen Marcos 3:20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Tremendo, ¿no? Ahora, fíjense esto, porque para los que somos roim, pastores, saquenín, ancianos, encargados de obra, y los consejeros y todos, para mí hay una enseñanza muy hermosa en todo el Brij Hadashá y en toda la Tanaj. Miren, Yahshua tenía sesiones de enseñanza para el público. Lo vimos en Marcos 4:1, que Él se sentó en la barca. ¿Sí recuerdan? Ok. Tenía enseñanzas para todo el público. 2. Tenía las enseñanzas o las explicaciones aparte con los discípulos. Él se cansaba. Aprendemos que estando estudiando y practicando Torah, no somos excepción de pasar tormentas en la vida. Pero quiero quedarme con el primer punto, a ver, para que no los haga yo confusión, hermanos. Aquí. Lo mismo le pasa a cada roe. Yo tengo enseñanzas para todos. Aparte, tengo que enseñar a los ancianos. Aparte, tengo que enseñar a los consejeros o los consejeros. Aparte, a los que me pidan consejo. Y lo hago con mucho gusto, no me estoy quejando, no. Pero aparte, yo tengo que encerrarme, orar y ayunar y hacer estos temas. Entonces, resulta que sí, a veces es agotador. Por eso me he enfermado a veces. No estoy reclamando nada, vaca 2. Tú conoces mi corazón. Pero es agotador. Y aparte, fuera de Shabbat, atender mi trabajo como médico cirujano. Entonces, si tú que estás acá no valoras eso, no digo que me idolatres, pero si no valoras eso, estás bien perdido. No sabes en qué congregación te puso el Eterno, porque yo nunca te he pedido un peso, nada. Ahora, la enseñanza la tenemos en Yahshua. Enseñanza para el público, enseñanza aparte para los discípulos y enseñanza para cada uno de los discípulos. Lógico, Él se cansaba. Bueno, y muchos dirán, bueno, Dios no se cansa, ¿no? Entonces no es Elohim. No, y eso ya está explicado. Lo demás ya sería, no sé, rebeldía, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, a ver, vamos con Yahshua. Va a haber tormentas, viene la tribulación en pleno.
pasaremos las tormentas, pasaremos la tribulación, pero no la ira. Y el Eterno tendrá compasión porque Él es bueno. Y yo he estado orando y ayunando fuertemente por este rebaño local y mundial de Gozo y Paz, y por todos los kadoshim, por todos los santos que ni siquiera tenemos el gusto de conocer. Porque lo he dicho, no somos los únicos ni los mejores. Entonces vamos con Yahshua, de todas maneras tendremos tormentas, pero pasaremos esas tormentas, amados Sahim. Si tienes fe en Él, las pasaremos. Ahora, Él nunca dijo que no pasaríamos tribulaciones, Él nunca dijo que no pasaríamos pruebas, pero con Yahshua siempre seguiremos adelante, siempre. Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Lo dijo? Y lo sigue diciendo. Entonces, por lo tanto, pongan atención, nada, ¿qué dije? Nos va a impedir llegar al otro lado. Nada nos va a impedir al otro lado. ¿Por qué te lo digo? Porque lo había dicho Yahshua. Entonces los discípulos no entendieron el poder que él tenía, tuvieron que tener otra lección, etcétera, etcétera. El Eterno permitió todo esto. A ver, Marcos 4, verso 35. Entonces, eso es fe. Y si tú todavía estás titubeando, si tu trabajo, si esto, si el otro, si aquí, si allá, si guardo bien el Shabbat, si no, es que no tienes fe. Pero dice el 4:35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y si él dijo, pasemos al otro lado, es que llegarían al otro lado. Aleluya. A ver, si él dijo, pasemos al otro lado, es que iban a pasar al otro lado. Y si Yahshua dijo y dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, es que tendremos vida eterna. Y tenemos desde ahora vida eterna. Y llegaremos al otro lado. Aleluya. 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 Es que es falta de fe, pero tú sí crees. Hay muchos que creen acá y allá. Y los bendigo en el nombre de Yahshua Mashiach. Miren, bendito es el Abacados. Nada, nada, nada va a impedir que lleguemos al otro lado. Solamente si pecas. Eso sí, tú mismo te vas a estorbar. En Yahshua, a pesar de las tribulaciones y las tempestades, siempre tendremos bonanza. Y explico esto, tendremos bonanzas, épocas de shalom y épocas de pruebas. Shalom, pruebas, shalom, pruebas. Eso es lo que marca el Eterno en la Tanaj. Siempre vamos a tener eso. Ahora, lo que yo veo aquí también como ejemplo en estos versos que acabamos de leer, pasaron de la teoría a la práctica, y es lo que tú necesitas. Muchos ya tienen práctica, pero tú necesitas tener práctica en todo esto. La liberación, amados, no es nada más decirle renuncio a mi orgullo, a mi terquedad. No, 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 no. Eso es romper maldiciones y llevar a la gente. No, la liberación es otra cosa. La liberación es cuando los demonios salen de las personas y quedan libres en el nombre de Yahshua Mashiach. Si no lo has hecho, hazlo. Y si no, yo voy a rogar mucho al Eterno para que esta semana te ponga en la calle 1,000 endemoniados. ¡Ay, qué miedo, Roe! ¿Amedrentado? ¿Amedrentada? Tienes que pasar, tenemos que pasar de la teoría a la práctica. En una universidad no se va a estudiar para todo el tiempo estar estudiando, estudiando. Bueno, hay gente que sí, ¿no? Le llaman los dinosaurios, ¿no? Los que se quedan todo el tiempo en la universidad dando problemas nada más. No, pero estudiamos para llevar a la práctica una carrera. ¿Es así o no? Entonces eso es lo que te falta. Ahora, no hay otra forma de aprender. No hay otra forma de aprender. No hay otra forma. Muchas veces yo vi cómo mis maestros hacían cesáreas. Después me dijeron, ponte de instrumentista. Sí. Pero primero para eso tuve que ver muchas. Después, ponte de instrumentista, sí. Después, ahora pásate de este lado, sí. Ahora pásate de este lado, sí. Ahora pásate de este lado.
y tú vas a operar. Cuando me pusieron el bisturí en la mano por primera vez, parecía maraquero, pero la señora salió bien, todo salió bien, bendito es el Abaca 2. Pero el maestro ahí junto, por cualquier cosa, ya después, ya agarrarle el vuelo. Eso nos ha pasado a todos, cada quien en su profesión, en su oficio, en todo. ¿Es así? No hay otra forma de aprender. Yahshua probará tu fe y seguirá probando mi fe. Entonces, esta prueba fue de sorpresa. Los discípulos no se la esperaban. Y es lo mismo en nosotros. No sabemos qué acontecerá mañana, pero Él nos pone a prueba para que oremos y ayunemos y clamemos a Él. A Él le gusta eso, que le pidamos su ayuda. Pero de una cosa sí estamos seguros, nunca nos dejará solos, nunca. Si tú has pensado, me dejaste solo, porque eso lo vemos mucho en la gente que no conoce al Eterno, Diosito se olvidó de mí. Pues, ¿cómo? Él ni siquiera quiere guardar Shabbat, Él es el que no quiere nada con el Eterno. Yahweh, quien es Yahshua, nunca nos dejará solos, nunca, 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 nunca nos va a dejar solos. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, a ver, veamos aquí en Marcos 4, en el verso 33. Y Él nos habla, y nos habla, y nos habla de una y de otra forma. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Por favor, léanlo todos. Amén. A un nuevecito no le vas a hablar cosas así muy... No, no va a entender mejor. Guarda bien el Shabbat. Mira, aquí es, no se compra, no se vende, no se prende fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Poco a poquito, conforme a lo que se pueda oír. Ahora vamos a 1 Corintios 10, vamos para allá. Bendito es el Abaca 2. 1 Corintios 10, 13. ¿Quién está despierto? Vamos para allá. 1 Corintios 10, 13. Cuando lo tengan, me dicen un amén los kadoshim. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y aquí está hablando de tentación, no de prueba. Ahora, cuatro de los discípulos eran pescadores. Tú vas a investigar quiénes. Cuatro de los discípulos eran pescadores y conocían el mar de Galilea a la perfección y conocían sus tormentas desde la niñez, pero esta tormenta fue especial. A ver, ahora vamos a ver una gran lección, porque todavía no termino, falta algo. A ver, cuatro de los discípulos eran pescadores. Entonces conocían el mar a la perfección. Si no a la perfección, lo conocían mucho, mucho, muy bien. Y conocían el mar de Galilea, y lo conocían desde la niñez, y conocían las tormentas que se forman en la tarde y en la noche, las conocían desde niños. Bueno, ¿sí? ¿Es así? ¿Piensas así? Ok, porque es la verdad. Ahora, no anoten y óiganme, y después lo anotan, pero véanme tantito. En aquello que pensamos dominar bien, Elohim nos pone a prueba. Ahora anótenlo. En aquello que pensamos dominar bien, Elohim nos pone a prueba. Cuando tú te sientas el gran baterista, te vas a dar un baquetazo en ese momento. No falla. Y tú vas a decir, pero no, Roy, en ese momento no pensé que era un gran baterista. Pero a lo mejor lo pensaste antes. Y el Eterno dijo, ahorita voy a permitir esto, un baquetazo. Vámonos. Y el dedo hinchado, 3 días. No se apenen, hermanos. Esto es para ustedes. Para todos. Esto es para todos. En lo que pensamos dominar, en eso nos prueba. No falla. El Eterno es bueno porque quiere que nos perfeccionemos. Soy el gran cantante. Nadie me gana. No estoy hablando de ti, Isaías. Soy el gran cantante. Nadie me gana. De repente, un gallote ahí. No falla. En lo que pensamos dominar, en eso nos pone a prueba. Muy kadosh, ¿no? A ver, véame tantito. Muchos hay aquí que se pavonean.
Ya lo dije en el lenguaje corporal. Se pongo, ¿cómo estás, Ajot? En eso te va a poner a prueba y te va a dar una humillada que no te la esperas, pero te lo va a poner. Dominas, no, yo domino a estas y a las otras, las traigo como trapo. Espérate tantito. En lo que piensas que dominas, y eso es pecado, y lo demás también porque es orgullo, en eso te va a tocar el Eterno, te va a probar. ¿Estamos preparados? Mejor decimos, Abba, como lo menciono aquí, perdona nuestras fallas, Abba, perdona nuestros errores. Queremos hacerlo mejor cada Shabbat. Y ser igual aquí en el altar, allá abajo, en la calle, en el consultorio, yo, ustedes en su trabajo, cada quien, ser auténticos, no tenemos que fingir. El Eterno aborrece a los hipócritas, que son generalmente los orgullosos. Entonces, ¿para qué hace eso el Eterno? En lo que pensamos dominar, Él nos prueba, para quitarnos el orgullo y la autosuficiencia, que eso es lo que se ministra en liberación. Tú oyes los audios de liberación. Entonces, Él nos quita el orgullo y la autosuficiencia. Por eso Kefas escribió esto. Y vamos a Primera de Kefas 5. Vamos a Primera de Kefas 5, 7. Entonces nos quitamos el orgullo, nos quita la autosuficiencia, muy gallitos todos, nada. Aquí no se mide la sabiduría por el largo de la barba. Aleluya. No se mide la sabiduría por lo largo de la barba, sino por lo grande que sea el corazón para el Eterno. Porque el temor, el principio de la sabiduría es tener la barba larga. No. Porque ya me empezaron a hablar, Roe, ya voy para allá, para las fiestas. ¿Sabe qué? Ya tengo una barba más larga que la de usted. Me lo han dicho, ¿eh? No crean que es mentira. Digo, ay, Padre Eterno. Ay, ay, ay. ¿Te das cuenta todo lo que tiene uno que soportar? El que le quedó el saco, póngaselo. Sí, a ti, exactamente. Mira, te pusiste hasta rojo. Aleluya. Primera de Kefas 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces nosotros en las tormentas echemos toda la ansiedad sobre Él, y en Él no nos pasará nada. Viene la tribulación, amados. Por eso el tema hoy fue el miedo para el examen. El mayor peligro no eran las olas, era su incredulidad. Si quieren anotarlo, el mayor peligro no eran las olas ni el viento, era su incredulidad. Por eso les dijo, ¿no tenéis fe? ¿Se dan cuenta? El mayor peligro no eran las olas ni el viento, era la falta de fe. Ya vimos entonces que Él dijo, vamos otra vez para allá, Marcos, Él dijo esto, bendito es su nombre, perdón que repita yo, pero así se aprende. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh. En el Marcos 4:35 dijo, pasemos al otro lado. Entonces, si Él lo dijo, se cumpliría. Y los discípulos ya habían visto muchos milagros, pero les faltaba fe. Y entonces eso nos falta a todos, hay que aumentar la fe. Entonces ellos se dejaron llevar solamente por sus impresiones, en lugar de lo que estaba diciendo las palabras que está pronunciando Yahshua. No existe tempestad que pueda separarnos de Elohim. No lo anoten, tú ya te lo sabes. En Romano 8, verso 38 y 39 dice, nada nos separará de Yahshua, del amor de Él. Pero el pecado sí separa. Hay que entender eso. El pecado sí separa. Nada nos va a separar. Nada. Ninguna tormenta, ninguna tempestad, nada, ningún demonio, Yahshua Mashiach les reprenda, pero el pecado sí te separa, porque te unes a Hasatán. Cada vez que pecas te unes a él. Entonces cuidado, ninguna tempestad detendrá que la Torah de Yahweh llegue a todo el mundo. Nos han atacado, sobre todo a mí, nos han difamado por internet. Nada de eso va a detener que la Torah llegue al último rincón de la tierra. Y no somos los únicos ni los mejores,
pero el Eterno llevará la Torá al último rincón de la tierra. Por eso cuando me dicen, vuelvo a repetir, Durroe, no le importa, lo están difamando, por favor, perdí reputación aquí en Tehuacán. Perdí fama, perdí buen nombre, perdí todo, pero amo a Yahshua. Si tú todavía sigues, porque te llamen don fulano, doña fulana, estás bien perdido, no sabes eso. Necesitas dejar todo eso. Entonces ninguna tempestad va a detener que Yahshua haga su obra. Ellos empezaron entonces a comprender, este es el Elohim hecho carne. ¿Cómo comprendieron eso? A ver, miren, Marcos 4:41, ¿lo tienen? Ya poquitos, ya te estás durmiendo. 4:41, ¿lo tienen? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ya ministré varias cosas. Ellos empezaron a comprender, él es Elohim hecho carne, y recordaron el Salmo 107. Y vamos a ver otra vez, a ver, este Salmo 89, bendito es el Abacados, Salmo 89, el 8 y el 9. Ellos lo sabían de memoria. Si tienes Salmo 89, oh Yahweh, Elohim de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Yahweh. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. Ellos, estoy seguro que se acordaron de este Salmo y del Salmo 107. Entonces ellos se entendieron, fueron entendiendo, él es Elohim hecho carne. Ya no tenían temor por las olas. Pongan atención a lo que estoy diciendo, porque no he terminado. Ya no tenían temor por las olas, ni por el viento, no. Tenían temor por la presencia de Elohim, ahí, con ellos. Ahí. Eso es a lo que me refería yo cuando nos sobrecoge algo sobrenatural. Vamos a Isaías 55. Y ya voy terminando. Isaías 55, verso 12. Bendito es el Abacados. Aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. Isaías 55, verso 12 dice: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, o sea, con gozo. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Cuando venga Yahshua, hasta los árboles aplaudirán. Y tú que a veces con unas medias ganas le aplaudes, estás bien perdido. Está mejor un árbol que tú. Salmo 19, vamos para allá. Salmo 19, verso 5. Bendito es el Abacados. Salmo 19, verso 5. Él es el, lo puso entonces esta enseñanza, esto que pasó, lo puso como el Adón de la creación, el Señor de la creación. Salmo 19, verso 5. Y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. Si eso de una manera poética está hablando del sol, ¿cuánto más tú tienes que regocijarte? Fíjense, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra. Eso es poético. Ya lo ministré, las maneras de leer la Torah, la Tanaj. Esto es poético. Si el sol en poesía se alegra por salir, y es que Yahweh, quien es Yahshua, es el esposo y nosotros la novia. Harrua Behakala Undribo, y el espíritu y la novia dicen: ven. El mundo se sustenta por él, no nada más el mar de Galilea. El mundo se sustenta por él. Este mundo que está caído, que está en perdición total, solamente se sustenta por él. A ver, vamos a Hechos y con esta cita termino. Hechos, vamos a Hechos, amados Sajín, rápido. Vamos para Hechos capítulo 1. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Bendito es el Abacados. Si tienen Hechos 1, en el verso 3.
En Hechos 1:3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Elohim. Y esto lo voy a dejar pendiente para el reino de los cielos. Este mundo solamente se sostiene por él. Si él dijera aquí acaba, y algún día lo dirá, pero falta todavía el milenio, esta tierra desaparecerá, será desatomizada y habrá nuevos cielos y nueva tierra. Bendito es el Abacados. Dejen su Tanaj, cierren su